Le doy las Ahora buenas sí. tardes a todos, todas y todas para recomenzar nuestro seminario en esta sesión de la tarde que empieza con puntualidad. Se trata de una mesa redonda que está organizada, coordinada, conducida por Sergio Angeli, investigador del PROAN, Instituto Rabiñán y CONICET y del INIDE. Y el título de la mesa es Oficiales Reales, Agentes y Magistrados, Relaciones y Formas de Interacción en el Espacio Local, Andes Meridionales y Río de la Plata, siglos XVI al XIX. Sergio, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Ana María por la presentación, a los ponentes y a los comentaristas que están aquí presentes, y al público también en general, que asistiendo a este simposio que desde el PROALT y desde también el Centro de la Universidad O'Higgins estamos organizando en conjunto para todos ustedes, que bueno, sea una forma, como a la mañana seguramente, que me disculpo que no pude estar porque estaba dando clases desde bien temprano, desde las 7 de la mañana de Argentina, los horarios de nuestra universidad, así que agradezco, y la idea un poco me parece de la mesa que pensamos y organizamos, tiene que ver con las nuevas dinámicas que en los últimos años atraviesan el estudio de tanto los agentes, por un lado, como también de los oficiales y los magistrados, que fueron parte de la América hispana, y que trae a colación, me parece, el repensar las formas, ¿sí?, ni más ni menos, en las cuales se puede llevar adelante una estructuración de un amplio espacio muy comunicado, por cierto, con la península y sobre todo con el Consejo de Indias, el cual mantenía una relación fluida, ¿no?, con el espacio americano e interactuaba, ¿no?, aunque parece difícil en el siglo XVI, muy aceitadamente. Esta mesa entonces tiene va a tener la siguiente forma de trabajo. Los 5 expositores que van a ver van a estar divididos en 2 bloques. En el primero de ellos van a exponer Arrigo Amadori, investigador del CONICET en la Universidad de 3 de Febrero, y luego, a continuación, la doctora Carolina Jurado, también investigadora del CONICET en el Instituto Rabiniani. Y cuando terminen ambos de exponer, daremos paso a los comentarios del doctor Gibran Bautista Lugo, a quien agradecemos su participación desde la Nueva España en este espacio peruano, así le agradecemos infinitamente el que esté aquí, y luego la doctora María Presta, maestra de todos nosotros, que va a comentar la ponencia de Carolina Jurado. Haremos un break y continuaremos con las demás participaciones. Nuevamente es un gusto, un placer organizar esta mesa, que estén participando estos expositores y además los comentaristas de lujo, que voy a después decir que faltan otros 3, que más adelante que están aquí presentes, pero les daré el paso. Les agradezco enormemente, y si a ustedes les parece, para no atrasar la puntualidad de la mesa que nos están oyendo, daríamos paso a la primera ponencia, la del doctor Arrigo Amadori, cuyo título es La comunicación política de las ciudades y la producción normativa para el Río de la Plata, 1580-1641. Estimado colega, como les dije en la comunicación interna, tienen 15 minutos, más o menos 3, que es la gracia que les voy a dar en el día de hoy. Así que, nada, Arrigo, el tiempo es tuyo y adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me sumo al sentir de gratitud general que han manifestado quienes me precedieron en las intervenciones, pero que canalizo especialmente en Ana María y en Sergio, quienes me han invitado a este y otros espacios que resultan de gran estímulo para mi labor científica. También agradecer a Gibran, que aceptó comentar la ponencia muy gentilmente, así que bueno, a todos ellos muchas gracias. Voy a presentar un PowerPoint para intentar ilustrar algunas de las cuestiones que voy a ir exponiendo. No sé si se ve. Sí, se ve bien. ¿Se visualiza? Ok. Bueno, para evitar ser censurado con el tiempo, ya comienzo y agilizo. Esta ponencia
es un recorte inicial de una línea de investigación que lo que busca es comprender el proceso de producción normativa para la provincia del Río de la Plata por parte de la Corona y la alta administración americana de la monarquía entre los años 1580 y 1563, a partir del estudio de las relaciones transatlánticas generadas por distintos agentes, comprendiendo tanto a miembros de la administración real y religiosa, como las corporaciones republicanas e incluso también a un conjunto bastante heterogéneo de particulares. Se trata de una perspectiva de análisis que lo que procura es recuperar y problematizar la imbricación que se advierte entre la actividad legislativa real para una provincia americana del imperio, una provincia periférica desde cierta perspectiva, y el proteico fenómeno que podríamos denominar comunicación política atlántica, sostenido por un conjunto de actores locales y también regionales, integrado por gobernadores, oficiales reales, obispos, superiores de las órdenes religiosas, visitadores, comisionados, cabildo y particulares de diversa situación. Aunque el resultado del diálogo de dichos agentes no siempre se plasmó en normas ajustadas al contenido de la comunicación, puesto que obviamente se trató de un proceso sobredeterminado, mayormente reacio a dejarse atravesar o aprender, mejor dicho, a partir de cadenas simples de causa y efecto, conviene tener presente la centralidad que tuvieron dichas interacciones para la arquitectura del proceso de equipamiento político de un espacio periférico del Virreinato del Perú y también para las dinámicas de su gobierno. Una centralidad derivada de algunas de las condiciones de la administración colonial, como su carácter descentrado, las enormes distancias, distancias no solamente físicas que separaban a sus espacios de poder, su carácter jurisdiccional y también su participación en una concepción casuística del derecho. La reconstrucción sistemática, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, de un espacio relacional en el que se producían las interacciones referidas, aporta una perspectiva que permite conocer, entre otras cosas, el sistema de condiciones en el que según el cual se legislaba en la Corte, calibrar el alcance y las implicancias de la información y de las peticiones remitidas desde el área rioplatense en forma de cartas y memoriales, aunque también complementados con la copresencia a través de procuradores remitidos desde este mismo espacio o también por medio de agentes de negocios, es decir, de profesionales de la negociación establecidos en la Corte. También permite determinar el volumen, el contenido y los destinatarios de la comunicación bilateral e incluso inferir algunas tendencias para comprender el gobierno desde la Corte como la posición, la jerarquía y la función adjudicada a estos agentes de gobierno en las prácticas, incluyendo también a las ciudades dentro de una pauta de gobierno a la distancia fuertemente interconectada. Resulta bastante claro que esta lectura del proceso legislativo real requiere varias precisiones. La primera y muy rápida es la que tiene que ver con el espacio comprendido. El título alude al Río de la Plata, pero lo cierto es que, como habrán advertido, aquí hay un problema que supone referirse a una gobernación cuyos límites recién comienzan a establecerse hacia la segunda década del siglo XVII. Entonces, en este sentido, la decisión analítica es incluir a los territorios de la gobernación, tanto del Paraguay como la posterior gobernación del Río de la Plata, dentro de un mismo marco de análisis que, entre otras cosas, tiene la particularidad de reproducir la organización de los cedularios que constituyen una de las fuentes fundamentales de este estudio. La otra precisión alude a la significación normativa de la comunicación sostenida por cada uno de los agentes referidos, ¿no? O sea, independientemente de las posibilidades de asumir una lectura de conjunto del fenómeno, lo cierto es que a la hora de derivar consecuencias políticas o consecuencias que aludan y esclarezcan las dinámicas de poder, es muy importante discriminar entre lo que es la comunicación de las corporaciones republicanas, sobre todo la de los cabildos, respecto de la comunicación sostenida por los agentes de la administración real, ¿no? Lo cual parece bastante claro, pero de todas maneras hay que advertir esta circunstancia, porque si
tenemos en cuenta las solidaridades y la permeabilidad de los contornos institucionales a la hora de ver los posicionamientos políticos y el contenido de la comunicación política, esta circunstancia puede llegar a inducir a equiparar ambos circuitos de comunicación, ¿no? Ahora bien, el periodo comprendido por este estudio atraviesa el momento de configuración de un espacio político y económico que se tradujo en la conformación de una tupida malla normativa, fruto no solo de esta coyuntura tan singular, sino también de la multiplicidad de instancias de producción de disposiciones. Si cuantificamos las normas contenidas en los libros registro del Río de la Plata, observamos que las reales cédulas, en general, comprendiendo tanto a las de parte y oficio destinadas para este extenso territorio entre los años 1580 y 1641, alcanzaron un total relativamente abultado de 486. Esto es haciendo toda una serie de cribas que permiten referirse única y exclusivamente a reales cédulas. Esta cifra comprende, como dije, tanto a cédulas de parte como de oficio, ¿no?, que desde el año 1617 se consignan de manera conjunta en los libros cedularios. O sea, más allá de la discrepancia de origen que dio lugar a la existencia de libros de partes y de oficios, ¿no?, lo cierto es que aquí me interesa realizar un planteamiento transversal que considere conjuntamente ambas tipologías, ¿no? Esto también requeriría de una aclaración que podemos dejar para el momento de las preguntas, ¿no?, porque la censura se amenaza ahí en el horizonte. La actividad legislativa para el Río de la Plata presenta importantes oscilaciones, como podemos ver en esta gráfica, que constituyen un fenómeno previsible si, en lugar de contemplar las cédulas como la manifestación de un poder central que se impone, ¿no?, que se despliega en el territorio, se adopta una visión de conjunto del proceso legislativo que asuma como una parte estructural el diálogo entre la provincia y la corte, ¿no?, esta dinámica comunicacional que lo subyace y en buena medida también lo explica. Si se realiza la ardua tarea de poner en relación las cédulas con este abultado conjunto de escritos escritos y de personas que atraviesan el Atlántico, se aprecia una dimensión política de la comunicación en la que la información y los intereses elevados desde lo local dieron pie a interacciones que son esenciales para comprender este aspecto fundamental del orden político para la región rioplatense. El ritmo irregular que evidencian las oscilaciones del gráfico este que estamos visualizando representan intercambios o diálogos entre el Consejo de Indias y la Corona con agentes concretos, ¿no?, que cobran mayor o menor velocidad en función de las coyunturas. Cédulas que tendían a responder en función de, por un lado, la calidad de la información recibida en la Corte y también de los objetivos, los intereses, las alianzas, las presiones que tuviese la alta administración, ¿no? Esta circunstancia resulta bastante elocuente para advertir el carácter preponderantemente reactivo que tenía el gobierno de la monarquía, así como el protagonismo de los agentes locales en la conformación de un tramado de dispositivo aún en espacios desplazados como en el Río de la Plata. Un panorama general de los destinatarios de estas cédulas nos devuelve un interesante mapa de las instancias hacia las que la corona direccionó las disposiciones de gobierno contenidas en las cédulas. Algunas situaciones resultan bastante lógicas o previsibles, mientras que otras no lo son tanto, ¿no? Aunque incluso estas últimas nos estén aportando indicios para comprender el peso concedido a ciertos agentes para gobernar el territorio y dar forma a lo que con mucha cautela podemos denominar una política colonial o una política real, ¿no? O sea, este carácter construido, dialógico y demás nos están haciendo levantar una serie de reparos, ¿no?, frente a este concepto. El importante volumen de normas enviadas hacia los gobernadores guarda relación con su propia posición dentro de los dispositivos coloniales, ¿no?
y los ubica como los principales destinatarios, ¿no?, de un conjunto de normas que en buena medida vienen a replicar el enorme caudal de escritos que remiten los gobernadores hacia el Consejo de Indias. De hecho, según he podido determinar hasta este momento, son estos agentes quienes mantienen la comunicación política a través del escrito más abultada en relación al resto de agentes establecidos en el área, ¿no? En estos gráficos también lo que destaca es el peso de los visitadores y de los comisionados como destinatarios de reales cédulas, así como el papel protagónico de la audiencia en menor medida de los oficiales reales, cuyo ritmo de recepción acompaña por momentos el de los gobernadores, en circunstancias puntuales en las que la actividad legislativa se acelera, develando cierto patrón de gestión que procuraba, al parecer, intervenciones simultáneas de distintas instancias o informarse por varios canales como un modo de obtener visiones contrapuestas de un mismo problema o un mismo asunto. Frente a las cédulas destinadas a los gobernadores, el resto de los agentes ocupan un papel bastante relegado. En este sentido, sobresale la escasa cantidad de disposiciones remitidas a los virreyes, ¿no?, lo cual también se replica en la comunicación sostenida por el propio cabildo. El corto alcance de las disposiciones remitidas también a los obispos y fundamentalmente a las ciudades, ¿no?, que prácticamente no representan un interlocutor con la corona. De hecho, a lo largo de las 6 décadas comprendidas en este análisis y en este gráfico, los cabildos de forma individual o como representantes del conjunto de la provincia recibieron un total de 12 cédulas, situación que contrasta con el peso de estos agentes como motivadores de disposiciones. Si damos vuelta a la perspectiva y en lugar de focalizar la atención en los destinatarios, focalizamos nuestra atención en aquellos agentes que mediante su comunicación transatlántica ejercieron un condicionamiento en la actividad legislativa, nos encontramos con un panorama bastante diferente al que ofrecen tanto el gráfico anterior como este gráfico. De hecho, si comparamos las disposiciones que, ya sea de forma explícita como implícita, se produjeron a instancia de las ciudades con aquellas motivadas por otros agentes de gobierno de la región, nos encontramos con que los consejos se ubican como el principal dinamizador de la producción de reales cédulas. En concreto, he logrado consignar que 74 cédulas tuvieron este origen, superando por un amplio margen a las 41 que se fundamentan en la comunicación de los gobernadores o a las 20 que aluden a los oficiales reales. El repertorio de agentes se completa en orden decreciente por los obispos, varios religiosos asentados a la provincia, casi todos ellos superiores de sus órdenes, y por último, la Real Audiencia. Pese a la aparente contundencia de estos datos, no hay que olvidar al menos dos circunstancias que parecen ser necesarias para interpretar de un modo más pertinente el alcance, ¿no?, de estos indicadores. En primer lugar, muchas cédulas no explicitan su anclaje en la comunicación política, y determinar una afiliación constituye una labor bastante complicada que en el mejor de los casos solo puede realizarse de manera parcial y con bastante incertidumbre, ¿no? Tengamos en cuenta que el volumen comunicacional comprendido en estas décadas es realmente enorme. Por ejemplo, un indicador de esto que estoy diciendo, de la dificultad de precisar las motivaciones, es que 107 cédulas, se agrupan bajo el rótulo indeterminado. Es decir, la categoría más numerosa de todas las que ordenan y componen este gráfico está dedicada precisamente a este rubro. Y en segundo lugar, complementando un poco con lo que acabo de decir, pero con un calibre mucho mayor en sus repercusiones analíticas, es que más allá de que muchas cédulas aludan en su fundamento o su justificación a la representación de las ciudades o a las cartas de cualquier otro agente de la administración real o religiosa, lo cierto es que solo podemos conocer parcialmente las motivaciones últimas del proceso de decisión que transmutaba
la información o los reclamos en normas concretas, ¿no? De esta manera, entonces, la posibilidad de calibrar el impacto de los agentes en la actividad normativa parece perder la contundencia que le confieren unos límites bastante definidos para dar lugar a unos indicios de contorno menos nítidos y porosos que, sin embargo, no dejan de ser potenciales indicadores de la vitalidad de la relación entre rey y reino y marcarnos ciertas pautas de poder. Claro que en algunos casos, el impacto normativo de la representación de las ciudades no solo se constata en el asunto regulado y en el ritmo de la actividad legislativa, sino también en la textualidad de las cédulas, tanto en su sección argumental, en donde la explicación de la materia, o sea, la presentación del problema, suele reproducir fragmentos enteros, o también seguir muy de cerca los memoriales de las ciudades, circunstancia que se replica muchas veces también en la sección dispositiva de las redes cédulas, donde las apropiaciones textuales son bastantes. Hasta donde he conseguido indagar, existe una marcada desproporción respecto del peso que tuvieron las 8 ciudades de la provincia, las 8 ciudades originarias de la provincia, en la comunicación política del área. Aunque desde la ocupación del espacio se incentivó a los enclaves que iban surgiendo a comunicar epistolarmente con la Corte, la posibilidad de hacerlo de forma presencial constituía un desafío que muy pocos de estos enclaves podían afrontar con éxito. En concreto, durante el periodo considerado, tan solo Asunción y Buenos Aires parecen haber conseguido enviar de forma individual procuradores a la Corte, ya que lo habitual fue que fue otorgarle poderes a procuradores que ya tenían encomendada la representación de uno o de varios de los cabildos o de las corporaciones del área, es decir, ya tenían programado una instancia de negociación en la Corte, o directamente de encomendar también a particulares que se disponían a realizar el viaje transatlántico en función de la negociación de intereses particulares, ¿no? Con lo cual, las posibilidades de sostener una representación por parte de los cabildos del área se conformó a partir de una pluralidad de intereses y motivos que estaban imbricados y que no siempre pueden separarse con claridad, ¿no? Incluso en el caso de los agentes particulares e individuales. En términos cuantitativos, la incidencia legislativa de las ciudades de la región es indudable, ¿no? Incidencia que también se plasmó en términos cualitativos, ya que varias de las cuestiones abordadas por estas disposiciones tuvieron importantes consecuencias para el área, aunque sea de manera transitoria o coyuntural. También conviene tener en cuenta otro factor, y es que la representación de los cabildos no solo se plasmó de manera concreta en disposiciones, sino que en muchos casos lo que realizó fue ubicar, o la acción que realizó fue ubicar en la agenda legislativa ciertos asuntos que dieron lugar posteriormente a pedidos de informe por parte de las autoridades o hacia las autoridades reales establecidas en el área, o incluso generar debates dentro del Consejo de Indias, ¿no? Sería imposible abordar en este marco el estudio concreto de las cédulas que respondieron a este procedimiento, pero algunos ejemplos pueden ser bastante ilustrativos, ¿no? En el año 1602, la representación de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias del Río de la Plata, tal y como aparece en la documentación que llevó adelante Martín Ignacio de Loyola, que como sabemos fue un personaje de enorme experiencia en el área y un gran conocimiento de buena parte de las posiciones no europeas de la corona, consiguió que el monarca regulase, entre otras cosas, las relaciones entre la audiencia y los espacios locales rioplatense, sobre todo prohibiendo el envío de comisiones, y también que revisase la prohibición de comerciar con los mercados atlánticos que se había impuesto a la provincia en el año 1594-1595, ¿no? De esta manera, lo que sancionó fue un cambio de sentido en las normativas reales que se mantuvo hasta finales de la década de 1610, vulnerando las aspiraciones de algunas de las comunidades mercantiles más poderosas de la monarquía. Van 20 arriba, para... ejemplos en este sentido podríamos dar varios, por ejemplo, la Procuraduría de Manuel de Frías, que se tradujo en ese pico que vemos ahí arriba de 35 disposiciones que corresponden al año 1618.
Ahora bien, para ir cerrando y evitar que me cortes el micrófono, podemos decir que la iniciativa legislativa de las ciudades rioplatenses se plasma entre el año 1595 aproximadamente hasta el año 1628-29, es decir, antes de la década de 1630, que es cuando de alguna manera se cierra el ciclo del dinamismo de la presencia o de las negociaciones personales en la corte por parte de estas ciudades, ¿no? Ahora bien, estas breves páginas que nos presentan un panorama algo esquemático, tentativo y preliminar, aportan, o creo que aportan, algunos indicios para intentar calibrar el papel de los cabildos de la provincia del Paraguay y del Río de la Plata en la actividad legislativa desplegada por la corona en este periodo considerado, ¿no? Incidencia que, como hemos visto, se plasmó en disposiciones que afectaban a los espacios locales, alcanzando a cuestiones de gran relevancia. Pese a que la historiografía sobre la vida política temprano colonial del área no ha reparado la comunicación atlántica de los agentes reales y de las ciudades, de la restitución de la vitalidad de este proceso comunicacional entablado por todos estos agentes y de la complejidad de la vida política cortesana en la que intervenían los procuradores y los agentes, surge con claridad la relevancia sistémica del fenómeno que no solo canalizaba la manifestación de intereses desde una provincia periférica, sino que participaba de forma ostensible en la actividad legislativa, plasmándose en el ritmo, en la selección de asuntos e incluso en la provisión de insumos, es decir, de información que se revela tanto en el sentido como en la propia textualidad de las normas. Simplemente referir la importancia que tiene este proceso para la producción de un derecho local, ¿no? Un derecho local que tiene su anclaje, no necesariamente en su ámbito de aplicación, sino en un proceso en donde las propias comunidades locales intervienen en la definición de un resultado legislativo concreto llevado a cabo en la Corte. Nada más y gracias por la paciencia y perdón por la extensión. Muy bien, Arrigo. Muchísimas gracias a vos por el trabajo y la exposición. No sé, ahí, muy bien, se quitó el PowerPoint. Vamos entonces ahora a dar paso a la ponencia de Carolina Jurado, cuyo título es, bueno, es justo que los señores de Chácaras sean cuidados. Los cabildos de La Plata y Potosí contra el virrey Don Hurtado de Mendoza, 1594-1600. Carolina, bienvenida, y también tenés 20 minutos para poder exponer. Bueno, buenas tardes a todos, gracias Sergio. Me sumo brevemente a los agradecimientos por el simposio tan estimulante que viene siendo desde la mañana. Voy a compartir pantalla. Sergio, espero que estos minutos no me los tomes en cuenta, ¿sí? Ahí voy. Ahí se ve bien. Bien. ¿Se me escucha bien? Sí. Listo. Bueno. Pensar la colonialidad del poder, como convoca este simposio y su relación con los recursos naturales charqueños, es un tema amplio y con distintas aristas, por lo que quiero acudir a un texto de referencia de un historiador que pensó los inicios de Charcas como una formación social colonial marcada tanto por la alienación de la producción de sus propios gobernantes como por la explotación. Me refiero a Josep Barnadas y a su estudio Charcas, orígenes históricos de una sociedad colonial. Lo que propongo entonces es retomar y aplicar algunas de sus reflexiones relativas al encuadramiento de la jurisdicción de Charcas en el espacio peruano y a su tensa relación con el poder virreinal en Lima para repensar los conflictos generados en Charcas por el impacto local de la política de regularización agraria llevada adelante por la corona a fines del siglo XVI. Van a ser muchos los puntos de contacto con el trabajo de Arrigo de recién. Bien. Barnada subrayó que para lograr la comprensión integral de Charcas se debía considerar el rol de Potosí, porque su minería de plata era central para el aumento de la Real Hacienda. En ese esquema metalocéntrico que propone, la producción agrícola ganadera se caracterizaba porque no era transferida a la metrópoli, ligándose su desarrollo a la dispar demanda de los núcleos urbanos y mineros de Charcas. Es muy complejo resumir en breve tiempo la apropiación hispana de las tierras indígenas que convertiría a Cochabamba, La Plata y Tarija en los focos agropecuarios
usuarios más importantes de la región. Pero puedo comentar que inicia rápidamente con la Fundación de La Plata y tuvo como hitos importantes el proceso de reducción a pueblos de indios, así como el abastecimiento de los mercados ligados al auge de la minería de plata. Visto desde la corona, uno de los principales problemas fue la apropiación irregular de la tierra, por lo que desde fines del siglo XVI la corona diseñó una política fiscal, una política agraria ligada al régimen fiscal, cuya base provino de la venta de las tierras baldías y de la regularización vía composición de las tierras sin título, las tierras con títulos ilegítimos y las demasías en manos hispano-criollas. Si bien las poblaciones indígenas estaban excluidas de este proceso, las reales cédulas de 1591, una de ellas se puede ver en la pantalla, ordenaron la inspección de los pueblos de indios y la localización de tierras no labradas y sujetas a su venta como baldías. En el Virreinato del Perú, su implementación fue abordada por el virrey don García Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, que inició la ejecución por el distrito de Charcas, nombrando como juez de comisión a Fray Luis López, obispo de Quito. Los procesos de regularización agraria impulsados por la corona en el Virreinato del Perú fueron analizados desde la perspectiva jurídica como una, cito, verdadera reforma agraria, también desde la etnohistoria, subrayando el gran despojo que ocasionaron en las territorialidades indígenas. En los últimos años recibieron un renovado interés en distintos países latinoamericanos en un esfuerzo por renovar los interrogantes y articular resultados de investigaciones regionales. En esa senda y a partir de repensar las prácticas judiciales más allá de su carácter dicotómico de hecho y de derecho, y a partir de la confluencia de la historia social de Charcas y trabajos recientes en torno a la comunicación política, quiero partir de un pleito entre los cabildos de La Plata y Potosí con el virrey Hurtado de Mendoza para reflexionar sobre el impacto de la ejecución de las reales cédulas de 1591 en el ámbito político local, en particular en la articulación entre los consejos municipales charqueños y la institución regia y vicerregia. Para eso quiero plantear tres ejes de reflexión. Uno, en torno al significado de la centralidad que las reales cédulas de 1591 dieron al virrey en la ejecución de los procesos de composición de tierras, y me refiero, por ejemplo, tanto en la elección de los procedimientos, el nombramiento de los jueces, la delimitación de las jurisdicciones, la elaboración de instrucciones y finalmente en el otorgamiento de los títulos definitivos de las tierras. Un segundo eje de discusión va a ser en torno a los espacios de conflicto y tensión que esa centralidad de la iniciativa virreinal gestó en el entramado institucional inherente al orden corporativo y al discurso que le daba sentido en Charcas. Y el último, en torno a la relevancia política de los cabildos en el devenir del proceso de composición de tierras en el Virreinato del Perú, y también el delicado juego de acciones individuales y colectivas durante los procesos de regularización agraria en un contexto de diversidad regional. Voy a tratar de ser concisa para no extenderme en el tiempo y después puedo desarrollar si así lo desean. En primer lugar, quiero presentarles el corpus documental. El expediente analizado pertenece al Archivo General de Indias y esta ponencia es mi primera aproximación a su contenido. Es un proceso judicial que confrontó, como ya mencioné, a los cabildos de La Plata y Potosí con el virrey don García Hurtado de Mendoza a partir del año 1594. La confrontación se originaba en el descontento del virrey por el modo en el que el obispo de Quito había implementado las composiciones de tierras en Charcas y su consecuente negativa a confirmar los títulos enviados desde lo local. Por el otro lado, los cabildos aspiraban a impedir que el virrey enviara un nuevo juez que inspeccionara los casos en el terreno, midiera las tierras y revaluara los importes de composición, concertados apenas un año antes, intentando convencer al virrey de emitir los títulos en su conjunto. Así, dos cabildos tradicionalmente enfrentados se unían motivados por un rumor, el rumor del nombramiento de un nuevo juez, y procuraban reunir testimonios para que la persona real sea mejor informada. El rumor demostraría ser cierto, como puede verse en la cronología, porque dos días antes de que el procurador de la ciudad de La Plata iniciara el proceso judicial, el virrey ya había emitido en Lima el nombramiento y la comisión. La petición inicial entonces transmutó en solicitud de suspender la inspección y luego en el pedido de anulación de la visita y devolución de las costas, a los cuales tanto el virrey como el Consejo de Indias no dieron lugar.
Si bien inicialmente el expediente llamó mi atención porque rescataba las respuestas y los modos de participación de los grupos sociales en los ámbitos locales, marcando la relevancia política de las ciudades en el devenir de la regularización de la tierra, las ideas vertidas por los testigos y que voy a mostrarles a continuación adicionaron a los interrogantes anteriores nuevos rumbos a la investigación. Bien. El 60% de los testimonios reunidos en el expediente pertenecieron a religiosos provenientes tanto de las órdenes regulares como del clero secular. El discurso era homogéneo y ponía la referencia a la empiria en primer plano, como una pretensión de objetividad, como gesto de imparcialidad, el disimulo y la información empírica como parte de una estrategia consciente de objetivación de la situación. Se esgrimía que era justo que los señores de chácara sean cuidados y sustentados. Los vecinos habían vendido muebles, joyas, tomado préstamos para poder componer sus tierras y estaban empobrecidos. La desolación era constante en los testimonios. Solamente tomó uno, el presidente del monasterio de Santo Domingo, afirmaba que ha visto a los chacareros comer mote a sus mesas y no tener pan, y andar ellos y sus mujeres e hijos rotos, desnudos y descalzos. Argumentos similares habían sido esgrimidos en 1593 por los vecinos de Nueva España para convencer con éxito al virrey Don Luis de Velasco de no ejecutar las reales cédulas de 1591 en esa jurisdicción. Dada la circulación de la información en el amplio imperio castellano, es posible que el éxito de estas argumentaciones haya llegado año y medio más tarde a oídos de las instancias capitulares charqueñas. Otro argumento refiere a nociones que Josep Arnada señaló como centrales en la conformación de Charcas como una configuración social cuestionada y que refieren a la conciencia que tenía el grupo de poder local de su rol económico dentro del espacio virreinal e imperial. Una autoconciencia que Barnadas registra cuando la audiencia de Charcas en 1560 se negó a cumplir la decisión del virrey de quitar tierras a los españoles de la jurisdicción. La argumentación en ese entonces apelaba que si la minería de plata de Potosí sostenía la monarquía ibérica, era la actividad agrícola ganadera la que sustentaba la actividad metalífera de la región. Ese mismo argumento se movilizó 30 años más tarde, otra vez al servicio del sector agrícola ganadero y otra vez contra la iniciativa de un virrey. Así, en la cita que les traigo, el procurador de la Villa de Potosí sostiene que, después de la composición realizada por el obispo de Quito, se habían abaratado los alimentos en la región. Y entonces dice, pues si hubieran permanecido la dicha carestía de bastimentos, no fuera posible poderse sustentar ni vuestra real persona llevar los quintos con el acrecentamiento que los lleva. Todo lo anterior se ve acompañado por un discurso jurídico propio de la sociedad corporativa y jerárquica que señala el complejo juego entre los poderes municipales y el poder real y virreinal. Así, entonces, quiero presentarle los dos testimonios que llamaron mi atención y torcieron un poco el rumbo de la investigación. El primero, del rector de la Compañía de Jesús de la Ciudad de La Plata, padre Martín Pizarro, que expresa: ha oído decir que el dicho señor visorrey trata de enviar nuevo comisario, lo cual, si fuese cierto, sería les abrir puertas para que no se pueda tener seguridad en los tratos que se hicieran con los comisarios de su real persona, de que no podrá dejar de seguirse gran daño a la real hacienda, porque de hoy más nadie se atreverá a dar su hacienda en confianza de promesas. Es decir, este era un discurso reiterado, que puedo simplificarlo en cómo confiar en la ejecución de futuras reales cédulas si desde Lima el virrey alteraba lo ejecutado y concertado localmente por un oficial real, en nombre de la misma real cédula. El siguiente testimonio que llamó mi atención expone disputas en torno a las nociones asociadas al aseguramiento de la justicia, señalando la centralidad de la vinculación entre jurisdicción y territorio. La elocuencia del padre Martín Pizarro lo vuelve a expresar con claridad. Cuando fuese necesario reparar algún daño que algunos repartimientos de indios hubiesen recibido por no dárseles las tierras competentes y que algún español particular no se haya compuesto con competente igualdad en tal caso, como negocios particulares, podía el señor visorrey remitir las dichas causas a esta Real Audiencia de Charcas, para que, como quien tiene la cosa presente, lo componga. Ede a los indios lo necesario, y con esto cesarán los daños e inconvenientes arriba referidos si viniese persona a tratárdelo en general. Bien,
algunas reflexiones, ¿no? Porque como comenté al inicio, a partir de estas citas, la investigación tomó otro rumbo, por lo que estas reflexiones tienen un carácter inicial. En primer lugar, el acto de gobierno del virrey, un acto de justicia, porque la potestad del rey, extensible a su alter ego, era en esta época potestad jurisdiccional, en tanto declaración, desenvolvimiento y aseguramiento del derecho, se recortaba en un contexto de dificultades. El virrey Hurtado de Mendoza había nombrado al primer juez de comisión, Luis López, por insistencia del Consejo de Indias, porque el virrey creía que las composiciones debían postergarse. Más adelante, las dudas de lo local eran tantas que el virrey ordenó reuniones semanales para resolverlas, y de acuerdo a uno de los participantes, la junta se convocaba porque el virrey quería evitar que las audiencias se entrometieran en los asuntos de composición de tierras. Las cédulas de 1591 dieron centralidad al virrey en el proceso de regularización agraria. Esta práctica de la Corte de los Habsburgo de delegar parte de su competencia de decisión en el poder local fue analizada por Arend Brendecke, para quien la distribución desequilibrada del saber distanciaba a la Corte del conocimiento de los conflictos de intereses que atravesaban las informaciones. Por lo tanto, para el investigador, había cuestiones relativas a la distribución de mercedes que el rey no podía practicar en persona y por lo tanto lo delegaba en distintas instancias de poder local. En ese sentido, les propongo que la confirmación de los títulos enviados a Lima después de la concertación local cumplía el propósito de dotar al virrey de un lugar privilegiado en la economía de la gracia, al tiempo que era un asunto de distribución que podría incluirse en aquellos que, de acuerdo a Brendecke, se deben deliberar en lo local para garantizar la ausencia de arbitrariedades. Así, a pesar de haber enviado ya un juez, era necesario para el virrey duplicar la acción para hacer cumplir las mismas reales cédulas en la misma jurisdicción y para resolver en lo local aquello que desde la Corte de Lima no podía resolver. Sin embargo, no sería acertado pensar que la retención de los títulos que hacía el virrey y la estimación de cifras de composición moderadas para tierras charqueñas que el virrey apenas podría conocer desde Lima, en síntesis, que la información que la Corte limeña tenía del desarrollo del proceso de composición estuvo exenta de presunciones relativas al espacio social y a las instituciones locales involucradas. Así, tomo la advertencia de Barnadas sobre la necesidad de observar a Charcas desde su encuadramiento virreinal, señalando una línea de fricción en torno a la imagen peyorativa que Lima tenía de la sociedad charqueña, como una región propicia para los motines, para el refugio de rebeldes y aspirantes a recompensas varias, que creo signaron la ejecución de las reales cédulas en la jurisdicción. El segundo eje tiene que ver con la mirada de los grupos de poder local. Entonces propongo pensar los testimonios a partir de la reinserción del entramado institucional charqueño en la fragmentación política propia del ordenamiento corporativo y jerárquico de antiguo régimen. En particular, resultaba clave el protagonismo del orden municipal en el ámbito político virreinal, sustentado en un discurso que comprendía al reino como agregado de cuerpos que se reconocían mutuamente y se vinculaban por relaciones jerárquicas de subordinación y obediencia. Además de los intereses materiales que pude constatar en las escrituras públicas de La Plata, mediante la implicancia de muchos de los capitulares que motivaban la petición en el sector agrícola-ganadero, el expediente es una denuncia del impacto de la iniciativa vicerregia en la relación entre el rey y sus vasallos a partir de la falta de certeza de la praxis judicial de los oficiales reales. Así, los testimonios ponían en duda la capacidad de asegurar el derecho si el virrey volvía a enviar un oficial que revisara y quizás anulara lo concertado y juzgado por el anterior oficial. Frases como "no se puede tener seguridad en los tratos con los comisarios", el vocablo "promesas", o hay una muy linda que decía "lo que en nombre de su majestad se asienta es justo se cumpla". Creemos que así expresan lo anterior. Otro elemento a señalar resulta de la disputa por el ámbito adecuado para atender asuntos de justicia. Algunos testigos expresaron una relación tensa entre la justicia en lo general y la justicia en lo particular, defendiendo el rol de la audiencia de Charcas para poder aplicar el derecho de modo particular merced a su conocimiento de lo local. Nuevamente, acceso a la información no mediada, la posibilidad de sortear arbitrariedades por conocer la disputa de intereses, el tribunal local como institución adecuada por el vínculo entre jurisdicción y territorio, se contraponen con la justicia general realizada por un oficial nombrado desde Lima y cuyo objeto era enriquecer
al juez, oficiales y sus criados, según un testigo. Quiero recordar que esta expresión se da en un contexto en el que el virrey pretendía excluir a las audiencias de lo relativo a la composición de tierras. El último eje, y con esto concluyo, es que propongo que el caso empírico analizado abre nuevas líneas de investigación en torno a los roles de las estrategias corporadas de los poderes concejiles frente a la autoridad virreinal con ocasión de los procesos de regularización agraria, en Charcas en particular, y en el Virreinato del Perú de manera general. En ese sentido, la investigadora Bochar de Moreno registró para fines del siglo XVII el pago colectivo de los vecinos del corregimiento de Quito por la composición en su conjunto de las posesiones rurales, sin inspección individual. Esto generó la confrontación entre 1693 y 1696 entre el fiscal, los magistrados de la audiencia, el cabildo de Quito, por ese descontexto en el modo en el que este fiscal, en ese caso, estaba componiendo sin recurrir a una inspección, sino una composición de modo general. También la historiografía especializada en las dinámicas agrarias de los virreinatos americanos registró el accionar corporado de los vecinos de Chalco, Atlixco y Huejotzingo en el virreinato de la Nueva España como respuesta a la ejecución de las reales cédulas de composición de mediados del siglo XVII. En esos casos, las estrategias colectivas de los labradores se tradujeron en el otorgamiento de poderes para concertar con la instancia virreinal pagos colectivos a cambio de la suspensión de inspecciones locales. Si bien no tenemos antecedentes de prácticas similares en Charcas para el siglo XVII, espero que el caso empírico que les traje en esta ponencia en torno a la presentación corporada de los cabildos de La Plata y Potosí frente al virrey Hurtado de Mendoza para desanimar una nueva revisión local y lograr la confirmación de la totalidad de los títulos enviados se convierta en el primer paso para repensar la relación entre conciertos individuales y demandas colectivas en los procesos de regularización agraria en la jurisdicción en el siglo XVI. Gracias. Bien, con el tiempo. Muchas gracias. Excelente, Carolina. Te sobraron 2 minutos incluso. Ah, buenísimo. Enhorabuena. Bien, agradezco a ambos ponentes, a Rigo Amadori y a Carolina que recién expuso. Interesantísimas sus presentaciones y muy sugerentes además. Pensaba mientras escuchaba a ambos, y perdón que les quite unos minutitos a los comentaristas, la manera en la cual, ¿no?, estos agentes se van imbricando en el territorio. Eso me parece que es sumamente interesante, me parece que es algo que ya se hace, ¿no?, y aquí hay varios colegas que trabajan en esa senda, pero me parece que es la forma en la cual justamente, ¿no?, la imbricación propia del poder de los poderes jurisdiccionales se va aplicando en las distintas áreas del imperio. Me parece ambos trabajos sugerentes en esa vía. Así que le voy a dar en primer lugar la palabra al doctor Gibran Bautista Lugo, de la Universidad Autónoma de México, para que comente el trabajo entonces de Arrigo Amadori. Gibran, un placer que estés por aquí. Y tus 10 minutos para el comentario. Muchas gracias, Sergio Angeli. Pues muchas gracias a todos. Buenas tardes. Agradezco muchísimo la invitación de estar aquí presente, por supuesto, a Sergio Angeli, que me la hizo llegar, a Rigo, que habrá tenido mucho que ver en esto. Y por supuesto, estoy encantado de estar entre ustedes con gente tan importante como Ana María Presta aquí presente y con cada una de ustedes. Al escuchar a Carolina Jurado, me han dado ganas también de comentarla, pero me voy a limitar a lo que he preparado con base en una exposición tan interesante, tan novedosa desde luego, pero sobre todo que asume unos retos como la de Arrigo, que pocas veces se han visto para la historiografía sobre la comunicación política en el Atlántico Ibérico. Para no comerme el tiempo y dado que veo que todos están tiranizados y asustados, he preparado algo por escrito. Y somos en el Perú, como verás. Me parece muy bien. debo decir con Arrigo que más que el miedo, la forma más perfecta del miedo es que por amor la gente guarde la compostura.
Bueno, el título de mi comentario a la ponencia de Riva Amadori es este: Apostillas al proceso de producción normativa del Atlántico Iberoamericano, a propósito de la comunicación política transatlántica analizada por Arrigo Amadori. Bueno, como ustedes han visto, el estudio ofrece un repertorio de claves para significar la comunicación política atlántica y sus sentidos. Sus sentidos en el sentido de significaciones y sus sentidos en el sentido de distancias y de direccionalidades. Lo primero que quiero decir es que la sincronía del recorte espacial y temporal para el análisis es afortunadísima, porque hace observable el carácter autoorganizado, tanto como asimétrico, del ámbito rioplatense a partir de las prácticas económicas y defensivas que llevaron a configurar dos dinámicas regulatorias, ya explicaré qué entiendo por regulatorio, que a la postre constituyeron dos jurisdicciones. El entramado de intereses contrapuestos en un nivel, complementarios en otro, era el espacio en que ocurría la práctica regulatoria. Es decir, ninguna regulación se impone, sino que las regulaciones son producto de reglajes. Entre las singularidades protagonizadas por los agentes en corte, con la señalada copresencia de la comunicación escrita y las tendencias cuantitativas de las disposiciones regias que nos ha mostrado Arrigo, se producían regularidades constitutivas del territorio y, por tanto, del equipamiento político. Sí, en territorio, el equipamiento político que, como Rigo ha mostrado, tomamos de barriera. Convenciones que configuraban la globalidad de la monarquía a escala local. Bueno, quiero organizar mis comentarios en dos partes. En primer lugar, la atención puesta a la centralidad de Buenos Aires. Y en segundo lugar, algunos elementos para comprender el proceso de producción normativa que nos ofrece Rigo. Bueno, la centralidad de la ciudad puerta. En la singularidad bonaerense aparecen ya los ejes estructurantes del proceso comunicativo en su conjunto, según podemos desprender del texto. Además de la localización del puerto, que señala Rigo, en los factores que determinaban la centralidad de Buenos Aires en la comunicación con la Corte de Madrid, pudieron confluir también la distancia relacional que abreviaba los negocios regionales, el tipo de ministros y oficiales reales orientados a la defensa, así como la distancia jurídica que la ciudad reivindicaba frente a la sede audiencial y del virrey. Es decir, un poco como Cortés mismo lo hizo cuando fundó la Villa Rica de la Veracruz, hay menos distancia en términos de legitimación jurídica entre una ciudad y el rey que entre una ciudad y las distancias mediadoras de la autoridad real. La comunicación, bueno, como ocurrió también con las ciudades del Estrecho Centroamericano en relación con la Corte de Madrid. Esto es interesante porque en la configuración de los distintos territorios indianos parece que, como ocurría con las ciudades del Reino de Guatemala o otras ciudades que estaban por fuera o lejos o en las fronteras de las jurisdicciones virreinales, al establecer una comunicación directa con los consejos o con el monarca, quedaba en evidencia que ese espacio, como todos los otros, se constituían a partir de lo local y lo regional y no de las mediaciones posteriormente definidas o planeadas desde la Corte. La comunicación de las ciudades indianas con la Corte de Madrid como ámbito de representación era más amplia y maleable que lo que ocurría o lo que tenía lugar en la comunicación política convencional de las Cortes castellanas. Creo que esto es fundamental tenerlo en cuenta, porque se pregunta una historiografía clásica sobre la representación, siempre se ha preguntado entre las diferencias que había de quienes, de las ciudades que tenían representación en las Cortes y por qué las ciudades indianas no la tuvieron. Y creo que hay que responderlo en la capacidad de maleabilidad de negocio, en el margen de acción que tenían las ciudades indianas y sus representantes por fuera del esquema rígido que representaba las Cortes y que muchas veces se relacionaban más con la negociación de asuntos fiscales en favor de la política dinástica que con
el hecho, digamos, de que la ciudad estuviera ahí algún juego, ¿no? En México, por ejemplo, como lo ha documentado María Luisa Pasos o lo ha retomado Quijano, pudo ocurrir que no hubiera corregidor. Pero lo que nunca faltó en el mismo periodo que estudia Arrigo fueron procuradores y agentes en corte. Esto es significativo porque, claro, México estuvo alrededor de 30 años sin corregidor, con una lucha ahí muy clara de los regidores en el siglo XVII, más o menos entre 1610 intermitentemente y 1640. En ocasiones era porque no alcanzaban a llegar. Pero lo interesante es que nunca dejó de tener procuradores y agentes en corte, es decir, la lógica de la comunicación era desde las ciudades. Arrigo explica que los capitulares traducían, cito, la experiencia del territorio al lenguaje jurídico. Y yo creo que esta forma de enunciar la performatividad de la justicia exhibe, por supuesto, la importancia de la trama local que producía la demanda y al mismo tiempo la evidencia de un lenguaje que circulaba entre las capitales de los mundos ibéricos. Y lo que quiero decir es que, como todo el ámbito de justicia en este orden, en el antiguo régimen o como lo queramos llamar, tenía lugar o se generaba a partir de la querella o de la demanda de quien buscaba justicia, ¿no? Pensando en el rey como un juez y en el gobierno como una administración de justicia, todo se genera a partir de quien busca la justicia en el foro en el que debe buscarla. En un sentido similar, Arrigo nos convence de que en la comunicación transatlántica el cartero era tan importante como la carta, o quizá más. Pero las vicisitudes de la representación demuestran la diversidad de imbricaciones y empalmes de intereses que podían tener lugar en el proceso. Desde los capitanes de navío hasta los vecinos por cuenta propia, así como la permanencia y la intermitencia del ejercicio de la procuración, ilustran el entreverar de los propósitos de la ciudad con los de la provincia por medio de lazos no institucionales. Todo ello devuelve la imagen de una continua dinámica no lineal ni necesariamente jerarquizada, aunque profundamente asimétrica, que establecía las condiciones de producción de la norma. En todo caso, las pautas descritas por Arrigo revelan la centralidad de los mediadores, que ya describía con respecto a los oficiales reales y ministros en la negociación de las fiscalidades extraordinarias sobre los territorios indianos, recordemos su libro fundamental, Negociar la obediencia, negociando la obediencia, y que ahora Arrigo describe en sentido inverso, con respecto a los enviados y agentes en la corte. Entre la ciudad y la corte, tanto como entre el puerto, es decir, Buenos Aires, y la provincia, las distintas ciudades de las dos provincias, los agentes de negocios eran centrales. Y aún más allá, a escala de las Indias, diría yo, como lo demuestra el caso de Gonzalo Guerrero, que cita de paso a Arrigo, que incluye la capital porteña en su sobreproducción de poderes como criado de Antonio de León, pero que en ese mismo año, 1625, coadyuvaba Guerrero en los asuntos de la Ciudad de México y la de Puebla, además de ser agente de peticiones del Cabildo Catedral de México y de Lima bajo la orientación de Diego Guerra. Es decir, que estamos en presencia de un conjunto, de un entramado de agentes de negocios que en este momento puede ser que dependan de los procuradores, pero que quizá cambien. Por eso digo que la importancia de los procuradores enviados frente a los agentes de negocios parece una característica específica del periodo, que además puedo decir que comparto con Arrigo. De acuerdo con lo que nos presenta y lo que yo mismo constato sobre la movilidad de indianos entre 1580 y 1640, el viaje resultaba central. Las continuas y múltiples estancias de procuradores y demás indianos en la Corte de Madrid constituyó un rasgo caracterizador del cruce transatlántico en la época, cuyas dimensiones están por estudiarse a profundidad. Pero esto, que tanto Arrigo como yo encontramos, contrasta con lo que Francisco Andújar ha estudiado para los años finales del 17, en que había una estructura muy especializada de agentes en corte, en parte configurada en las décadas anteriores por los procuradores y otro tipo de estantes indianos en Madrid, que ahorraba el viaje a muchos, sobre todo a quienes desde las encumbradas clicas semicerradas de las ciudades indianas podían pagar
o echar mano de instrumentos crediticios para movilizar la maquinaria de agentes como Villatoro, Gregorio de Vega, Diego Ignacio de Córdoba en los años 80 del 17. Se puede entonces discernir que el periodo en que actuaban Martín Ignacio de Loyola, Antonio de León Pinelo, Gonzalo Guerrero o los Cervantes de México fue el de la génesis de una trama de agentes cuya apertura, simultaneidad, empalmes, concurrencias y contradicciones solidificaron en oficinas informales, pero bien estructuradas hacia finales del siglo XVII, patrimonializadas por las consolidadas oligarquías indianas de cada ciudad en cada reino. Bueno, eso lo dejo abierto porque hace falta seguir estudiando las diferencias entre la primera y la segunda mitad, pero sin duda lo que ha hecho Arrigo es avanzar mucho sobre la caracterización de esta comunicación en la primera mitad. Sobre la producción normativa. Hablar de proceso de producción supone indicar la existencia del conflicto o el encuentro entre los componentes del proceso. Con base en los datos sistematizados por Arrigo Amadori, es posible advertir que en la dinámica normativa se encuentran, es decir, colisionan dos fuerzas constituyentes, a saber, el marco de la autoridad que operaba como una constante fundada en derecho y en la posibilidad de la gracia, por una parte, un aparato, una maquinaria constitutiva de la Corte de Madrid, tanto como del sistema de cortes en Europa y América. Y por la otra fuerza, el ejercicio variable de la negociación, la administración de justicia, en el que jueces y demandantes producían inexorablemente las convenciones operatorias que daban pie a la norma en cada pueblo, villa o ciudad, y si se quiere, inclusive en cada alquería y rancho, que como lo ha señalado Massin, eran espacios de sociabilidad cuyas coordenadas reproducían el sentido de la politeia cristiana de la ciudad en su primigenia asimetría. El proceso daba lugar a la cooperación tanto como a la competencia y a la circulación de reglajes. Como se puede desprender del espacio rioplatense que describe Arrigo, su estudio permite entender el carácter de los productos de ese proceso, es decir, los reglajes que se traducían en normas y se fijaban en disposiciones reales. Ahora bien, como lo hace Arrigo, conviene advertir las disyuntivas que ofrece el estudio. Si la comunicación política desde el ámbito indiano tiene como protagonista a las ciudades, los destinatarios, nos explica, de las cédulas, son sobre todo los gobernadores, representantes de la autoridad real. Esa peculiar circulación en la generación de la norma permite comprender el sentido de la negociación. Si los principales interesados en normar una práctica son los grupos de poder que dominan las ciudades y para ello invierten individual o corporativamente en la gestión ante la Corte de Madrid, la respuesta viene por otro canal, estableciendo así instrumentos para insertar tanto la política dinástica como el interés de los propios gobernadores y sus clientelas en el proceso constitutivo de la norma y en el empalme negociado de la gobernación. Lo que no debe perderse de vista es que unos y otros participaban de la producción legislativa con la total exclusión de la mayoría de la población, sobre todo aquella que estaba sujeta a las disposiciones relativas al trabajo o a la imposición de mercancías. Y esto permite reflexionar desde nuestras propias tradiciones historiográficas los retos asumidos por las nuevas historiografías y los nuevos instrumentos, desde el así llamado consenso colonial, la idea de comunicación asimétrica, hasta la indispensable herramienta, creo yo, de la convención monárquica, en la producción de ese orden a todas las escalas, como han sugerido Zacarías Motuki a Jean-Pierre Dedier o como el propio Arrigo demuestra en esta contribución. Será muy interesante abordar los alcances y límites de la aplicación de las cédulas para saber qué pesaba más. Es decir, si se me permite la analogía, en tanto que productos de ese proceso, si pesaba más su valor de uso o su valor de cambio. Como se sabe, cabe dudar de que la aplicación de las cédulas reales haya sido directa, sino que habría paso a diversas negociaciones. Por tanto, no era su ejecución, valor de uso diríamos, lo más importante, o su capacidad, sino su capacidad para convertirse en instrumentos de cambio en la gobernación efectiva de los territorios, donde las ciudades y sobre todo los miembros de las oligarquías que copaban sus corporaciones llevaban la mano. Así, queda claro que la matriz productora de la legislación indiana se extendía a lo largo y ancho de los hilos
de relación entre ciudades de las Indias, de los centros europeos de poder político y económico y la corte, con lo cual no solo circulaba frente a quienes consideran que el derecho no circula, sino que su circulación no tenía origen en la corte de Madrid, sino en América. Así, la llamada matriz colonial era a la vez atlántica y local, pero no exclusivamente castellana o bonaerense, mexicana, limeña. Pero lo fundamental era la práctica conectora de quienes, como Frías, eran los constructores cotidianos de la integración imperial. Muchísimas gracias. Gracias a Rigo, gracias Sergio, gracias a todos. Muchas gracias, Gibran, por tu análisis más que sugerente. Y además, bueno, va a tener la posibilidad de Rigo, sin duda, de poder comentarlo también. Antes de darle la palabra a la doctora Presta, aquellas que quieran participar con alguna pregunta y o comentario, lo pueden hacer vía el chat, ¿sí? Estamos atentos a reproducir luego eso a los ponentes. Así que ahora le doy paso a Ana María Presta para que haga el comentario a la ponencia de la doctora Carolina Jurado. Ay, ¿cómo apago esto? Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos los presentes y sobre todo a Carolina por esta impecable presentación sobre la que no tengo críticas, sino reflexiones, sugerencias, es decir, lo que me ha producido leer esta presentación. El ensayo es justo que los señores de Charcas sean cuidados. Los cabildos de La Plata y Potosí contra el virrey Hurtado de Mendoza, 1594-1600, describe los problemas suscitados en torno a las diversas formas de adquisición de tierras en el territorio de la Audiencia de Charcas, lo cual motivó, a partir de los resultados de la visita y composición general de la década de 1590, el manifiesto desacuerdo con el virrey don García Hurtado de Mendoza, quien se opuso o discrepó de los cánones y títulos emitidos por los visitadores, trascendiendo un conflicto entre particulares que se extendió a los cabildos de La Plata y Potosí desde 1594. Es notable que aquí parecen borrarse las jerarquías sociales porque es toda la jurisdicción charqueña, más allá de las diferencias estamentales, contra la posible decisión del virrey. Entonces, ¿qué manera de pleitear, diría? ¿Qué manera de argumentar, ¿no? ¿Y sobre qué problema? Es la tierra, ¿no? Y esto me lleva inicialmente a una reflexión. Yo deseo plantear una visión del valor de la tierra para las sociedades tanto andina como castellanas, a fin de tratar de justificar o de comprender las presentaciones y posicionamientos divergentes de los particulares en su conjunto con el virrey luego de la visita. Ambas sociedades parecían distantes en la complejidad y variedad de las numerosas esferas y agentes de sus gobiernos y representaciones políticas. En suma, había distancias estructurales, aunque el bien tierra acercó a ambas sociedades por su ponderación y significado oculto, es decir, aquel que está más allá de su valor de mercado y productividad. Me refiero a su valor simbólico. Para los indígenas, la tierra era el medio de producción fundamental para su reproducción material y social, además de contener un valor religioso, ritual y vital, siendo el puente relacional entre las autoridades a todo nivel y los Hatunruna, conteniendo un sentimiento de pertenencia que hacía a la mismísima identidad de cada quien y su colectivo de origen. Los castellanos, también procedentes de una sociedad agrícola, estaban provistos de un fuerte sentido local y regional que los encorsetaba en relaciones de patronazgo y clientelismo, además de reforzar un paisanaje en que la tierra de origen era la esencia de esos sentimientos que en el siglo XVI superaban cualquier pretensión de nacionalidad o nacionalismo. Además, dentro de las jerarquías peninsulares, la tierra y su posesión denotaban el lugar que un individuo acreditaba en la sociedad. La conquista y colonización fue la oportunidad, incluso para aquellos castellanos de a pie, de escalar socialmente tras la adquisición de la tierra. De manera que eran numerosos los aspirantes, más allá de la mercantilización del bien y su lucrativa puesta en producción, quienes presionaban a las autoridades locales para sostener ocupaciones de hecho, incrementar las comerciales municipales,
y acceder y negociar a composiciones de irregularidad variada. En ese contexto que yo juzgo y lo enfatizo como aspiracional, que hermanaba a los disímiles actores coloniales amparados o distanciados por instituciones como el Cabildo, u oficiales reales como corregidores, tenientes, gobernadores, más visitadores venales o corruptos, debió lidiar, para suavizar los desatinos de y en Charcas, el virrey don García Hurtado de Mendoza, quien experimenta la tensión entre cabildos, visitadores y procuradores que lo desafiaron y enfrentaron a la fragmentación política y atomización jurisdiccional que exhibe el sistema de antiguo régimen y sus facciones corporativas, que, según estimo, el vicesoberano parecía ignorar. Los cabildos son los vecinos, insisten esto, son los vecinos, que son los propietarios, la élite de cada urbe española, que vierten institucionalmente sus propios intereses y aspiraciones, quienes para favorecer sus demandas y las de sus redes relacionales, se habían propuesto impedir toda revisión de lo actuado por los visitadores con quienes compartían iguales intenciones autonómicas y económicas. No sé qué va primero y qué va segundo. De manera que el desarrollo de la investigación de Carolina se patentiza en la maleable relación mediatizada entre el príncipe y sus vasallos en la aplicación de instrumentos de gobierno, digamos que, según las necesidades corporativas, podían ignorarse o reinterpretarse. Así, los cabildos que expresaban la voz de los propietarios y los recientemente compuestos contrataban procuradores que, además de erigirse en precisos informantes de una situación que el virrey podía desconocer, iban a fondo con la postura de no innovar, empleando lenguajes y adjetivaciones inapropiadas para expresar la inaceptabilidad de cualquier resolución que emanara de Lima, desde donde solo debía radicar y distribuirse la gracia. Calificar las demandas del virrey Hurtado de Mendoza, fundadas en, y cito a Carolina, relaciones siniestras, mostraba hasta qué punto los cabildos y sus procuradores no estaban dispuestos a transar con el representante del monarca castellano, que parecía haber perdido la brújula de lo corporativamente aceptable al revisar lo compuesto y ponerse por encima de los acuerdos entre partes. La tierra no era cualquier bien, sino el mayor, dentro de un terreno de ásperas disputas y en medio de las que ya se habían resuelto localmente, y que el virrey parecía desconocer como salido de una caja de Pandora y quería limpiar, mejorar, adecuar lo compuesto según valores que iban por fuera de los consensos ancestrales entre las corporaciones y un rey, del cual él era su alter ego, pero sin ningún disimulo y con sabida prescindencia del soberano. Me resultó notable, dentro de la documentación que el jurado presenta, la función de los procuradores. En el caso del de La Plata, el capitán Jerónimo de Hinojosa aclaró que estaba casado con la encomendera de la mitad de Tarabuco, doña Inés de Aguiar, de la red de los Almendras, poderosos vecinos de La Plata desde su fundación. De manera que su oficio se patentizaba en la defensa de los intereses de su corporación, por entonces la más notable de la sede audiencial, abonando la autonomía de la jurisdicción, en tanto la cohesión necesaria al rechazo de las intenciones del virrey por revisar las composiciones se reflejaba en las declaraciones que había reunido. A esa postura corporativa se sumaba la audiencia, que más allá de cualquier diferencia interna entre sus pares, acá se plantaba frente a Lima, y eso no era poco. La tierra, como sostuviera, era el medio proveedor de ascenso social, la esencia del nombre, el espacio de erradicación y reproducción de los linajes, a la vez que la vía de acceso a los flacos mayorazgos, como los que intentaban formalizar los propietarios vecinos de La Plata, que hace décadas resalté. Siguiendo con la impronta de la tierra, hasta el licenciado Matienzo había solicitado un préstamo que le resultó a él y a su familia impagable a las cajas reales para comprar la hacienda de Los Tacos, que a su fallecimiento aún seguía impaga, de manera que la aspiración de ejercer, entre comillas, señorío, aunque más no fuera sobre terreno fragoso, constituía un eje clave para comprender la defensa acérrima de los propietarios, entre los que podían favorecerse los chacareros y pequeños productores, que aunque aptos para peticionar, sin los vecinos que lo habían hecho al límite de su situación económica y con menor chances de éxito. En esa línea, Jurado despliega una hermenéutica novedosa,
al trascender los augurios de crisis de producción y caída económica, para mostrar el discurso jurídico en plenitud y articulado entre los diferentes poderes a escala local, virreinal y peninsular, en una dialéctica que enaltece su trabajo. Como bien lo describe, la revisión, ya fuera de forma o profunda, de los títulos que planteaba Hurtado de Mendoza, significaba una notoria lesión de la economía de la gracia, atributo del virrey, quien en nombre del soberano recompensaba y estrechaba los vínculos con sus vasallos para ampliar a sí mismo los lazos que incrementaban la buena fama y las redes del virrey. Dentro de ese complejo entramado de relaciones, comparto la posición de la autora de tomar distancia de un enfoque que apela a la colonialidad absolutista y la manifiesta dependencia de Charcas de la corte limeña para recalar en la centralidad del entramado institucional charqueño, para sentarse en la parcelación política del orden corporativo y jerárquico propio del antiguo régimen, rescatando a la organización municipal que conforma uno de los cuerpos en que se segmentaba el orden gubernamental. Si virregideces estatalistas y absolutistas se trataba, el virrey Hurtado de Mendoza parece el personaje ansioso de llevarlas a cabo. Manifiesto, sin embargo, mi duda acerca de que a quien representaban los cabildos fuese al pueblo, y esto lo pongo entre comillas porque es una cita que toma Carolina y ella no es quien usa esa categoría. Porque yo creo que si tratamos de cabildo y pueblo, hay que definir qué se entiende por pueblo, ya que renglones más adelante, Jurado destaca la participación de los grupos privilegiados urbanos en las instancias del gobierno municipal. De hecho, los regidores que cita la autora pertenecen a la corporación encomendera, como Hernando Sedano de Rivera, encomendero de Pascha, o a descendientes por afinidad o consanguinidad del mismo colectivo, como lo son Alonso Corbacho de la Cerda o Alonso Moreno Gordillo. De manera que esta presentación se constituye en un punto de partida para examinar, desde el ángulo de la visita, composición y venta de tierras baldías, las prácticas y articulaciones de los poderes y corporaciones locales en representación de sus agentes individuales frente a los intentos lesivos dimanados de la corte virreinal que, de concretarse, bien pudieron haber lesionado las relaciones de los vasallos con su monarca, mediatizados por un vice soberano que estuvo a punto de resquebrajar y lesionar la apreciada e incorporada economía de la gracia. Muchas gracias, Ana María, por tu comentario a la ponencia de Carolina. Bueno, hemos tenido 4 ponencias en vez de 2, porque la verdad que los pesos específicos de los comentaristas y sus ideas aquí plasmadas, ala, quedarán para la eternidad ahora en el YouTube que tenemos. Pensaba, antes de darle la palabra a Rigo y a Carolina, en los interesantes comentarios, y lo difícil de armonizar el conflicto que fue, ¿no?, para la monarquía, porque me parece que esto es un poco tanto lo que decía recién Ana María como decía Gibran, ¿no? O sea, la simetría en la cual está cimentado toda la órbita jurisdiccional tiene que ver con eso. Y como bien decía Gibran y también Carolina, en palabras de Bartolomé Clavero, digo, citándolo, aunque no diciéndolo, el juez es ni más ni menos que un buen componedor, y eso era el rey, ¿no? O sea, debía entre bastidores tratar de armonizar ni más ni menos a todo este grupo que está llevando adelante una tarea importantísima para la monarquía en sus entonces territorios ultramarinos. Y por último, para callarme y darle la palabra a Rigo y a Carolina, también pensaba en las palabras de Ana María que al fin y al cabo la República del Antiguo Régimen es el gobierno de las oligarquías, léase de los padres de familia. Por algo creo yo que en el siglo XXI a tantos sectores de derecha le gusta más la República que la democracia, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es una nada más y nada menos que reflexión personal mía. Doy paso a Rigo primero para que comente, ¿sí?, los las palabras de Gibran. Estás muteado, Rigo. Sí, ahora me acabo de desmutear. Bueno, Gibran, ¿qué decir después de esta fantástica devolución? Sumamente benevolente. También entiendo que habrás disimulado muchos de los defectos o limitaciones y
que priorizaste hacer un planteamiento que creo que es muy claro en dos sentidos, ¿no? Por un lado, llevar un terreno más teórico, más abstracto, una serie de ideas que estaban presentes en esta exposición, quizá más ceñida a una serie de argumentos de orden cuantitativo. Y por el otro lado, haber deducido una serie de consecuencias de enorme impacto para poder pensar en esto de las matrices coloniales múltiples, ¿no? Tomando un poco tu idea final. Respecto del primero de los caminos que tomaste, en este de profundizar o llevar a un terreno más teórico estas ideas que yo expuse, yo resaltaría algo que señalaste y que es que el cartero era tan importante como la carta, ¿no? Que es quizá una idea que no quedó del todo claro, pero que revela la centralidad de los procesos de mediación y sobre todo las agencias y las identidades de los mediadores, ¿no? O sea, esto es muy importante, tomar conciencia y precisar quiénes son en cada caso concreto aquellos que llevan adelante las negociaciones de los cabildos que de manera simultánea a su vez negocian asuntos de otras corporaciones e incluso asuntos personales, ¿no? O sea, esto creo que es otra de las grandes de los grandes condicionantes a la configuración normativa que quizá en la ponencia, es verdad, ha quedado desdibujado. En la ponencia, en esta presentación, no necesariamente en el texto, ¿no? Y eso me parece que es uno de los puntos que habría que enfatizar. Y en cuanto a las implicancias de lo que dije, creo que hay dos ideas que son clave y me gustaría también subrayarlas. Por un lado, la disyuntiva que hay entre los productores o quienes motivan la producción normativa y quienes son los receptores de esas normas, ¿no? O sea, y acá en este círculo, que en mi ponencia se está presentado de una manera más bien mecánica, vos lo que enfatizás es el papel de la administración, ¿no? Cómo en este círculo la administración cobra un sentido de mediador decisivo, ¿no? O sea, más allá de que podamos ver negociaciones en estas relaciones entre rey y reino, aquí tu apreciación focaliza la atención en el papel de los agentes. Y por último, me gustaría también señalar esta idea que vos planteas de la cédula como bien de cambio, ¿no? Que creo que es muy pertinente para el espacio rioplatense, donde muchas veces la historiografía ha omitido la importancia de las reales cédulas, fundamentalmente argumentando su incumplimiento, ¿no? Es decir, bueno, las cédulas que regulan el comercio son en definitiva irrelevantes porque hay toda una serie de prácticas que hacen que constituyan un elemento, digamos, paisajístico dentro de una realidad en la que prácticamente no inciden, ¿no? Y sin embargo, creo que esto es realmente muy importante porque permite darle sentido al por qué. Si las cédulas no se cumplen, no se ejecutan, en definitiva, en el espacio local, ¿cuál es la importancia que puede tener un proceso que es laborioso, es costoso, es fatigoso y que requiere la movilización de una serie de recursos que, como yo digo en el artículo, están muchas veces más allá de las posibilidades, de la frontera de posibilidades de estos espacios locales? Así que, bueno, Gibran, yo creo que planteaste y derivaste unas ideas de mi ponencia que son más que sugerentes, así que te agradezco muchísimo tu comentario, me ha resultado muy muy estimulante. Después, sin compromiso y si tenés ganas, me podés pasar unos apuntes de tu intervención, claro, sin ningún tipo de compromiso. Sí, te los mando, Arrigo. Muchas gracias. Muchas gracias a Arrigo y a Gibran. Damos paso entonces a la réplica de Cabina Jurado. Bueno, en primer lugar, gracias, Ana, por tus comentarios. También tengo que decir lo mismo. Un poco. ¿Qué pasa en la ponencia? Sí. Ah, bueno, voy a tratar de ser entonces breve. ¿Ahí mejor? Mejor.
Mejor. Bueno, que como decía, fue como un primer momento y sobre la marcha cambió un poco la idea que yo tenía sobre lo que iba a presentar, porque en un primer momento iba para un lado la presentación y después, bueno, como dije, había ciertas citas que me motivaban a pensar, bueno, acá hay otra cosa, ¿qué hay detrás del acto de gobierno de este virrey que genera tamaña respuesta, ¿no? de ciertos testigos? Que no son cualquiera, estos religiosos son muy importantes y vienen acompañados por una serie de abogados de la Real Audiencia de Charcas, que también es un tema que estoy dejando un poco al costado para tomarlo después, porque es una figura que me interesa bastante y ver cómo están comprendiendo el proceso en paralelo. Bueno, Ana, de tu ponencia, de tu sí, ponencia, voy a tomar por un lado, para no extendernos más, ese valor de la tierra, ¿no? Sí, o sea, coincido totalmente, y hay muchas cosas que no dije, ¿no? Pero claro que la tierra representa mucho. No quise quitar, en la exposición, quizás no se notó, en la ponencia está, no quise quitar agencia a las sociedades indígenas, que también presentaron sus pleitos frente al abogado de los indios en Lima, que es Alberto de Acuña, quien también estaba participando de esas reuniones semanales. Y una de las citas decía, bueno, si alguno de los repartimientos de indios hubiese recibido pocas tierras, sí, claro, era un problema importantísimo de justicia que le correspondía al abogado de los indios, y seguramente eso también estuvo motivando un poco la decisión del virrey y esta iniciativa de revisar esos casos cuestionados. Entonces hay ahí también un valor de defensa de la tierra, no solamente por la reproducción social, por el valor simbólico, identitario, absolutamente. Quizás no se vio, pero está ahí fuertemente, creo yo, motivando ese acto de justicia que para mí está haciendo el virrey, ¿no es cierto? Es un acto también de restitución, lo que pretende. Por otro lado, el tema aspiracional de los españoles en torno a la tierra, más allá del valor económico. Y digo brevemente un caso que trabajé para el trabajo de diálogo andino, ese dossier conjunto, donde el relator de la audiencia de Charcas pide una merced de tierras en 1592, lo compone rápidamente con los dos jueces que van a Charcas. ¿Pero para qué? Para tener las tierras 6 años, porque 6 años más tarde está, ofendiendo a Dios, entrando al convento de monjas, dice, de la ciudad de La Plata, y después haciendo una rebelión para apoderarse, una conspiración, para apoderarse de las cajas reales de Potosí. O sea que rápidamente lo ejecutan y termina con su cabeza expuesta en la Plaza de La Plata. Entonces, era un individuo que para qué quería la tierra, porque estaba también en una red que lo llevaba por otros rumbos. Entonces creo que también ahí, o sea, un ejemplo chiquito de la importancia aspiracional también del valor que representaba la tierra, más allá del deseo de transformarse en empresarios agrícola-ganaderos, ¿no? Y entablar otra serie de rumbos. Hay un tema muy importante también, que es el de la circulación de la información. Esas relaciones siniestras que Ana María me cita del trabajo, es en realidad una denuncia del procurador de Potosí, que dice que el virrey se está dejando llevar por relaciones siniestras. Y un poco yo lo vinculaba con esta idea de Aaron Brendeke, que si a la corte en Madrid no le llega tanta información como considera adecuada para alejarse de las iniciativas y los intereses particulares, bueno, la corte limeña tampoco, porque el virrey no puede solucionar estos temas, entonces decide enviar un nuevo juez. Entonces hay ahí un elemento en cuanto a la circulación de la información que me parece muy interesante y todos los actores sociales lo están remarcando, desde el virrey hasta el procurador, o sea, visto desde diferentes lugares, pero hay un tema ahí en torno a la circulación de la información. Y con respecto al rol ejecutivo del virrey, en particular, más allá de la distinta perspectiva que yo planteé en la ponencia con respecto a José Barnadas, veía un rol estatalista, absolutista, que se evidencia en Lima y como Lima sujeta a Charcas, una mirada que, bueno, propia de la época,
y que yo intenté de alguna manera, bueno, tratar de ver, darle otra mirada, hay un elemento interesante que tiene que ver con este virrey, que me interesa mucho, que este virrey tiene una serie de correspondencia con el Consejo de Indias, donde él mismo defiende y explica lo que él llama como su carácter ejecutivo. Entonces, en algún momento, en esta época, en 1592, tiene como un poco que explicar y decirle al Consejo de Indias, bueno, yo sé que tengo un carácter ejecutivo y tenía la cita por algún lado. Bueno, no quiero extenderme, pero le dice algo como que, bueno, él ejecuta rápidamente las cosas, pero las cosas que son importantes yo se las consulto, ¿eh? Es como que les dice por carta, solamente tomo decisiones rápidas en cuestiones de ligereza, pero es un rey que se reconoce ejecutivo y las reales cédulas de 1591 dieron esa iniciativa al virrey. En cuanto a la ejecución, y justamente en manos de un virrey que ejecuta en muchas ocasiones. Entonces, bueno, nomás para algunas reflexiones que después nos surgieron. Gracias, Carolina. Y hay una pregunta, de Nelson, también para Carolina, que dice, ¿en qué medida la representación de la desolación de los poblados está en relación no solo con los efectos provocados por las pestes de fines de la década de 1580, sino que también por la recaudación del donativo gracioso, en el cual hubo dificultades para su recolección, considerando que en la década de 1590 hubo dos donativos y la imposición de las alcabalas? Esto, a pesar de que los cabildos contribuyeron, pero no sé si el conjunto de la población estaba en condiciones de pagar aquellas contribuciones. ¿No será esta pregunta la respuesta de los cabildos a la nueva composición de tierras una respuesta a una situación de crisis económica que se estaba experimentando? Bueno, gracias, Nelson. Sí, qué pregunta, ¿no? Bueno, en el expediente está todo esto que vos relatás, no, menos la cuestión de pestes, ¿no? Y de... que se viene dando desde la reducción de los pueblos de indios en adelante, que hay un ciclo, ¿no?, continuo de pestes, pero está, le reclaman al virrey y expresan, ¿no?, pagamos la alcabala, o sea, el virrey tiene que implementar el cobro de las alcabalas, entonces yo mencionaba que quiere retrasar la implementación de las composiciones de tierras para que la alcabala se afirme. Y en el virreinato del Perú la imposición de las alcabalas genera, por ejemplo, el levantamiento en Quito. Entonces, mientras ciertas jurisdicciones están haciendo un reclamo muy fuerte, tanto que lo lleva a levantarse, más allá de un reclamo discursivo, el cabildo, los dos cabildos expresan, bueno, pero frente a esta situación, nosotros te ofrecimos pagar para que no nos cobres alcabala en sí, sino pagar un monto general. Te dimos el empréstito, el donativo. En 1591 hay una... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue de la cabeza. Bueno, pero similar, un donativo gracioso, el empréstito, o sea, viene todo esto junto. Entonces puede ser que exista realmente una coyuntura económica. Dos cosas podría decir para nivelar un poco eso que están expresando. Por un lado, es el mismo argumento que se establece en la Nueva España, entonces son todos los poblados, los colonos, los pobladores, los chacareros de diferentes jurisdicciones que están reclamando el mismo argumento, estarían todos en una crisis económica. Y por otro lado, a partir de la lectura del juicio de residencia de uno de los jueces de comisión que inspecciona Charcas, se puede ver un poco en los testimonios cuánto abonaron por composición. Hasta ahí llega mi manejo, ¿no?, de la documentación. Todavía no revisé las cajas reales para ver efectivamente cómo se fue pagando la composición. Pero sí te puedo dar un caso, por ejemplo, este, el del relator, que en un primer momento paga cierto monto y después lo duplica. Entonces, al año siguiente, cuando viene el siguiente, pues lo duplica. Parecieran no ser montos tan importantes los que pagan. Y otro elemento interesante del juicio de residencia es que se da una serie de cadenas de pagos. Y las denuncias son, finalmente, el último, es decir, ¿qué quiero decir con cadena? El primer señor de la chacra se compone con el juez de composición, después, una vez obtenida ese concierto de composición, viene una cadena de ventas.
Las denuncias dicen que el precio final de esa venta debería haber sido el precio inicial de composición. Es decir, que hay como una manipulación de los valores para beneficiar a los primeros que se componen y después finalmente se va viendo cuál era el valor de esas tierras. Entonces, no sé qué tanto es esa desolación. En muchos casos puede ser cierta, ¿no es cierto? No tengo por qué dudarlo, pero bueno, un poco para contrabalancear lo que se expresa. Gracias, Caro. Y también un breve comentario de Mario Graña, si se preguntaba él si la previa experiencia de Hurtado de Mendoza en Chile influyó en su rol posterior como virrey. Calculo que es abogado, Carolina. Sí, pero Hurtado, no, la verdad que lo debo, de Hurtado de Mendoza o de Don Luis de Velasco, porque Don Luis de Velasco, después de hacer las composiciones, de no aplicar las reales cédulas de 1591 en Nueva España, viene al Perú inmediatamente, entonces a quien le llega este reclamo, es decir, juntan la información, y a quien le llega finalmente el reclamo no es a Don García Hurtado de Mendoza, es a Don Luis de Velasco, y Don Luis de Velasco dice... yo tengo que ver un poco a ver qué pasa con esto y no hace nada. Entonces el procurador de La Plata dice, bueno, voy directamente al Consejo de Indias y lo planteo allá. Entonces Don Luis de Velasco hace dos cosas. Por un lado, con esto yo no puedo saber nada, y por otro lado, suspende al juez de comisión, al segundo, que fue nombrado por Hurtado de Mendoza. Entonces sí hay una experiencia en la Nueva España que me parece que se trae, y eso sería muy interesante de ver, sí. Muy bien. Gracias, bueno, Mario. Muchas gracias, Carolina, y a todos y todas las participantes. Si a ustedes les parece, yo voy a agradecer nuevamente en principio a los expositores y a los comentaristas también que han participado en este primer bloque. Y ahora haríamos un pequeño break de no más de 10 minutos, o sea que son las 16:07, volver a las 16:17, la desgracia en la quiniela argentina. Para entonces retomar el segundo bloque con las tres ponencias que tenemos y los dos comentaristas que van a hacer uso de su palabra. Yo Perdón, una cosita. No sabemos si tenemos preguntas en el chat. Ya nos fijamos si no hay. Ok, listo, bárbaro. Como en el Imperio Español estamos totalmente comunicados, sabemos todo inmediatamente. Así que agradezco nuevamente a Gibran desde México, que ha tenido la voluntad de participar. Un enorme agradecimiento a la doctora Presta y a todos los que están acá de oyentes y haciendo sus comentarios y preguntas, también más que agradecidos de este simposio. Hacemos una pequeña pausa, un breve entonces de 10 minutos y retomamos para el segundo bloque nada más que ahorita. Un saludo y abrazo para todos y todas. Okay.